Hola mi querida y estimada muchacha tecnológica, sean bienvenidos a un nuevo video. Es un gusto tenerlos por acá nuevamente viendo celulares de los mejores y ahora también de los peores. Para que así pues evites comprarte algo que no va a valer la pena. Y ya saben, fuerte like a este video, el apoyo de ustedes es muy importante y también suscríbete al canal si no lo has hecho. Será genial tenerte en esta comunidad de teléfonos Elvic TV. Hace muy poco hice un directo desempaquetando este Samsung Galaxy A03 Core. Y vaya mierda, vaya cosa que me tocó ver. En serio, ¿qué pasa con Samsung que no le pone ganas o empeño a sus gamas bajas o de entrada? Vuelvo y les repito, los celulares que valen la pena de esta marca son los que valen de $200 para arriba. De ahí para abajo pues valen paloma. Y este Galaxy A03 Core pues es un claro ejemplo, ¿no? ¿Y por qué? Pues muchas de sus specs son para llorar. Lo consigues desde unos $110. Bueno, en tamaño no está mal. Mismo tamaño de un A53. La pantalla también me parece decente para un celular de estas gamas. Pero del resto sí deja mucho que desear. Empezando por los materiales de los que está hecho. La parte de atrás es un plástico que parece o se siente muy pobre al tacto, como de esos celulares chinos clones. Un audio que igual suena muy pobre, mucha distorsión. El módulo de la cámara es un engaño, ya que parece un módulo para una cámara gigante, grande, pero es un lente muy pequeño, más parece lente de una cámara VGA. Incluso la cámara de selfies parece tener un mejor lente, un mejor sensor. Ahora, en cuanto al rendimiento, pues esto es lo que a mí me parece que falla mucho, ¿no? Por ejemplo, al usar aplicaciones tan básicas como el YouTube, de un tirón se te saca, y ni se diga en los juegos, algunos pues ni los abre, y si los abre pues estás en medio de una partida y se crashea. Mal Samsung, así que si usas más de 4 aplicaciones en este teléfono o juegos, este teléfono no es para ti. Por otro lado, la batería, digamos que también está bien, 5000 mAh, carga normal y un puerto micro USB. En cuanto a fotografía, está igual que un celular chino también, clonado, mal clonado, pero no lo podemos exigir más a la simple cámara que trae, ¿no? Ahí las fotos pues no tienen detalle, se hacen una sola masa. Pero bueno, quizás muchos dirán, Vic, ¿qué más quieres por $110? El hecho está en que por esos mismos $110, o quizás agregándole un poco más, un poquito más, vas a tener algo mejor que este teléfono que trae un pobre procesador con apenas 2 GB de RAM. El almacenamiento tampoco, digamos que no está mal para la actualidad, 32 GB todavía aguanta. Pero para un uso básico, puedes conseguir por el mismo precio de este teléfono, o como les digo, por un poco más, en marcas como Realme, Redmi, Infinix. Bueno, en Infinix esta es la mejor actualmente, en celulares que van por un rango de este precio de $100 o un poco más. Y vas a tener un teléfono con lector de huellas dactilares, que este teléfono no lo tiene, 6 GB de RAM, incluso hasta 128 GB, con mejores cámaras, sí, de mejor calidad, incluso con hasta con 3 cámaras. Y pues vas a estar más feliz con un celular básico y barato. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video, pues que haya sido de información, quizás de decepción, si compraste un A03 Core. Y bueno, no cometas este error, y por eso hago también esta clase de videos. Y ya saben, si fue de información, de utilidad o entretenimiento, ya saben, fuerte like, suscríbanse al canal. También les dejo más contenido al final de este video. Amigos, sigan pa'lante, pa'lante, siempre como un elefante. Hasta la próxima, adiós, chao, chao.